Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio-jardín ubicado en un entorno natural a solo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Mañana va a ser una jornada variable en la que vamos a tener un poco de todo. Antes les hablábamos de sol, de intervalos nubosos, pero nuestro mapa también reflejaba unos chubascos dispersos. Por eso, precisamente, vamos a tener un poco de todo. Incluso podríamos tener hasta calima procedente del norte de África, que si se producen esas probables y ligeras, muy ligeras precipitaciones, podría arrastrar algo de barro. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Luego vamos a ir viendo el mapa de previsión para mañana jueves y también para el resto de los días, a ver cómo evoluciona y cómo son de probables y de fiables esas lluvias, pero lo que vamos a hacer ahora es ver las fotos como cada día que nos mandan ustedes a nuestro número de WhatsApp. Colores otoñales, nos dice Elena Montes, los que se reflejan ya en San Miguel del Pino. Seguimos con otra fotografía, en este caso atardecer con esas nubes medias en Valladolid. Tere Fernández. Continuamos con este atardecer, en este caso en esos tonos amarillentos y violáceos desde Renedo de Esgueva, fotografía de Javier Lázaro. Bonita mañana para pasear, nos decía Susana Fernández desde Zaratán. Y terminamos con la última imagen, otro atardecer precioso, en este caso nos lo manda Andrea Brizuela desde el municipio de Monte Alegre de Campos. Bueno, pues como decimos, para la jornada de mañana jueves, un poco de todo. Lo vemos a ver ya con detalle en nuestro mapa de previsión. Porque en principio, por la mañana tendremos, bueno, pues cielos un poco más nubosos. A primeras horas de la mañana se irá despejando y nos quedaremos por la tarde con nubes altas, ese cielo velado por esas nubes que entelan un poquito, que enmarañan un poquito el cielo. También con probables precipitaciones, pero muy ligeras y muy dispersas, ni mucho menos son los coletazos de la Dana del otro día, ni nada parecido. Nos puede sorprender algún pequeño aguacero pequeñito, pero será, como decimos, cosa de poco. Y en cuanto a las temperaturas, pues hay cambios, sobre todo en las mínimas, porque suben. Fíjense, no vamos a bajar de los 17 grados esta próxima madrugada en la capital, de los 16 en Tudela o en Portillo. Se quedan con 14 en Campaspero, con 15 en Peñafiel. Las máximas por aquí también rondando esos 29 grados. Bueno, pues un ambiente bastante agradable en las horas centrales del día. A eso de las 4, las 5 de la tarde es cuando esas temperaturas máximas alcanzan el pico. Las mínimas por aquí también, rondando esos 15 grados, suben esas temperaturas mínimas en toda la provincia. Será una madrugada un poquito más cálida que la de estos días atrás. En la jornada de mañana, en la capital, como decimos, bueno, pues cielo un poquito nuboso, esas probables precipitaciones, pero tendremos también apertura de claros. Aquí tendría que haber también dibujado algo de sol, algo más parecido a esto que es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología de cara a los próximos días. Bueno, pues intervalos de nubes y claros, también sol con otra vez esas probables precipitaciones, las temperaturas descenderían un poco y parece que para terminar la semana, bueno, pues esas lluvias podrían ser un poquito más cuantiosas. Todavía quedan muchos días, es miércoles, hasta el domingo la fiabilidad todavía es pequeña, pero ya saben que si hay cambios se lo contamos aquí en el Tiempo de la 8 Valladolid. Ahora nos vamos despidiendo, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas fotografías. Que pasen un feliz resto de jornada y gracias por acompañarnos.